importante hablar de las gamas. Las gamas, tenemos una gama baja, una gama media y una gama alta en estas tecnologías. El uno estar en una gama, por ejemplo, estar en una gama baja no quiere decir que el equipo sea malo, ¿comprenden? Porque uno al escuchar la palabra baja piensa que es malo. Si vamos asociando, por ejemplo, el S7200 puede llegar a ser considerado un equipo en gama baja y no es un equipo malo, es un equipo muy potente. Pero entonces, ¿por qué se clasifican en este esquema? Miremos algunas variables que tienen en cuenta para hacer estas clasificaciones. Os voy a mencionar las más relevantes, pero se empieza a hablar de número de entradas, velocidad de ejecución de cada instrucción del equipo. A veces se mira el tema de los protocolos.